despidiendo del taller? Ya están empezando a levantar las cosas. Hay que esperar a que venga la bola esa que tire todo abajo. Siempre me despido. ¿Cómo estás? Bien, mejor. ¿En serio? A ver, mirame. ¿Le tomo unos mates? ¿Están los chicos adentro? Sí. No, entonces no, porque quiero hablar a solas con vos. Más problema. No, vengo a hablar de plata. Yo te lo iba a decir, lo estuve pensando. No te va a alcanzar ese dinero. Yo voy a tratar de... No, vengo a pedirte. Vengo a darte plata de tú. ¿Qué? Estoy lento. No, vengo a decirte que... te voy a dar los 50.000 pesos para que te compres el taller nuevo. Sí, sí, te lo voy a dar. Héctor, no es un arrebato, no es un impulso, lo pensé. Ya me mandé una macana por impulso. Esto no, esto es pensado. Héctor, me hace feliz. No, no voy a aceptar un no. Te extrañé mucho, te quiero... Te quiero mucho, Héctor, por favor, no me digas que no. Te lo pido, por favor, no me digas que no. De verdad. Gasolero, no hay dinero, alma sola. No sé qué decirte, qué sé yo. No me tenés que decir nada, ¿qué me vas a decir? No, si te voy a decir algo, bueno, si hacemos esto, lo hacemos, pero la única condición es que vamos a ser socios, lo vamos a poner al nombre. ¿Por qué te reís? No, después vemos nada, lo vamos a hacer así, de esa forma. Vos vas a cobrar un sueldo, yo voy a cobrar un sueldo como también. Una socia capitalista. Una socia dueña, como yo, de lo que vamos a hacer. Un emprendimiento de los dos hermanos, como siempre hicimos todas las cosas. Porque vos vas a tener que comprarte ese departamento y con ese dinero que vas a ir sacando vas a juntar para comprarlo. Y yo con lo que voy a cobrar voy a separar una parte para darte a vos, porque tenés que comprar el departamento para vivir con... bueno, me sale decirte marido, no sé, porque no me sale. A mí tampoco me sale, la verdad. Bueno, dale, vamos a contarle a los chicos. Dale. Una cosa me falta. ¿Qué? Gracias. Escuchame una cosa. Pasó lo que tiene que pasar. Entró María, estaba Sandra ahí en el bar de Emilia y se fajaron y se discutieron, ¿viste? ¿Qué crees que te diga? ¿Se volvió loca, Sandra? No. Bonzo, Sandra está loca de amor por vos. ¿No te das cuenta? Yo no sé cómo no tenés miedo de salir con una mina así. ¿Y por qué voy a tener miedo? Porque, escúchame lo que te voy a decir. Sandra le rayó todo el auto a María. Mm. Todo el auto, así. Con una llavecita, una no sé locura. Con qué. Mañana agarras, te parte una llave vos y te ve con un fasto. No, no es una locura. ¿A dónde vas? A ver, está ayer. ¿Cómo que está ayer? Nuevo, el taller nuevo, vamos. ¿Cómo lo vas a comprar? ¿Lo arreglaste ya aquí? No, no, para nada, si no somos así, viste, un día compramos, un día vendemos, vamos. Vamos, compra esta. Pero vamos, vamos, vamos ya. Dale, saliendo. Dale. Ahí voy, espéreme la puerta que tengo que llamar por teléfono. Hola. Hola, Alejo, ¿cómo andás? ¿Quién es? Panigasi, ¿está mamá? No, mi mamá no está y no sé a qué hora vuelve tampoco, ¿eh? Alejo, ¿quién era?
No sé, un cliente de mamá, creo que. Pero trata a lo mejor a los clientes, vos comes de eso. Bueno, está bien, pero era un pesado, ¿está? Bueno, si es un pesado, no lo decide Roxy. Además, te informo que tu mamá sí está. ¿Está acá? Sí, en el cuarto. El esmalte mío con el hueso de los En el baño. ¿En el baño? ¿Qué le pasa a este pibe? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa que está celoso, Roxy? ¿De quién va a estar celoso? ¿Cómo de quién? De Panija. Si algo sabes, vos me lo dijiste, vos mismo. Ah, no. Claro que no, pero no es lo mismo, Roxy. No es lo mismo. Vamos a comparar. Daniel. Bueno, ¿y? Mire, mire esto. Mira ese balbo. Es para los discursos. ¿Vas a dar discursos? Vas a dar discursos, ¿viste? Venga, mire por acá. Bueno. Estos son cosas que debe estar de algún estudio de televisión. Acá guardadas una escenografía, te lo digo porque en alta tensión, en los pasillos ponían la. ¿Qué lo habrán alquilado en un canal o eso? Y algo así. Mirá, a ver, ¿dónde quiero ver cómo está la instalación? Mirá, bien, bien. Está como nuevo esto. Es importante que esté la instalación bien. Si no hay que hacer un. La banda, ¿dónde va a tocar? Cabelón, porque ya te digo, ahí te vamos a hacer un lugarcito para vos que después te muestro. ¿A la banda dónde va a tocar? La banda. La banda. Y después la vemos. Lo que tengo, pasa es que la banda está borracha. Uy, qué está bueno. Parece que había perdido. ¿Dónde va? Acá. Canta este lugar. Bueno. Está muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Tengo que limpiar todo. ¿Te gusta, no? ¿De verdad? Me encanta. Lo único que me preocupa es que vos hayas dejado tu casa. Pero me encanta que se haya querido comprarlo con Héctor. No, estoy re tranquila. Te juro, ¿seguro? Tenía una opresión acá, no me dejaba respirar. No, estoy muy tranquila ahora. Parece muy bien. ¿Sabes qué? Me di cuenta que yo me manejo por impulsos. Sí, como Héctor. Debe ser de familia eso. En realidad no me di cuenta yo sola, me lo dijo Tucho. Me dijo que nosotros nos tendríamos que llamar kamikaze. Porque vamos así, no panigase. Kamikaze. No nos para nadie. Pero yo la siento... Ay, siento que tengo que parar. Eso siento. Sí, también es un buen momento como para que le des el toque a Marcelo. ¿Qué querés decir? Ya nada, pero más, Isabel. ¿Te parece? No, vos no me entendiste nada, mi. Yo hablo de otra cosa, de parar, de serenarme, de... Marcelo es mi pareja. Sí, está bien. Perdóname, no me tengo que meter. Es algo que, viste... Pero yo te quiero y te lo quiero. Bueno, no me meto. De todas maneras, no me parece bien sostener una relación solo a base de voluntad. No es voluntad. Sí. Hay un sentimiento. Sí, claro. Que vos seas una buena mina no significa que Marcelo vaya a cambiar. Puede ser que sí, pero me parece que no. Eso es una cosa que tienen las minas. Siempre quieren cambiar a los tipos. No sé qué les pasa. No es bueno eso. No, yo no lo quiero cambiar. Yo sé que es un tipo complicado. Lo que pasa es que lo que vos no entendés es que... Que yo estoy enamorada de Marcelo. Bonzo. ¿De qué? A ver. No sé de qué. Eso no se explica. ¿Qué te voy a decir? Es una química. No lo sé. Cada uno hace lo que uno puede. Uno sabe cuando está enamorado por qué se enamora. ¿O no? ¿Y esto? Impresionante, mirá, baratos que hay acá. Guarda que va a haber cucaracha, vení acá. No, acá. ¿Y este coche? Este es un coche muy antiguo, ¿no ves que tiene el volante del lado de la derecha? Mirá lo que es. Sí, una mugre, esto es una mugre, mirá, está todo sucio. Esto es un taller, ¿qué querés que...? Por favor, vienen con los muchachos de la banda, se ponen a limpiar un día y tienen un taller gratis para andar en... Escuchame una cosa, ¿el techo de qué? ¿Qué techo es ese? El techo de arriba, ¿de qué es eso? De ¿qué chapa. Es? Y chapa, ¿por? No tengo acústica, no puedo. Aparte, en verano me voy a morir de calor con la banda, ¿cómo hacemos? Bueno, en verano vemos, ahora estamos en invierno. Bueno, viejo. Con más razón, en invierno no hay ninguna, no veo acá garrafa, no veo nada que caliente. Garrafa no va a haber, cuando pueda voy a poner una estufa de tiro balanceado. Viejo, ¿dónde está la bohemia? En mi época, cuando estábamos en alta tensión, viejo, nos arreglábamos donde podíamos, viejo. Alambre y palito. Ahora necesita una infraestructura, dejátemelo mal, viejo, ¿dónde está lo bohemio? ¿Qué? El taller, que está bueno el taller. Ah, bueno, me hiciste asustar. No, está bueno, me gusta el taller. Me gusta, está lindo, le vamos a poner onda. Aparte, no alquilamos, un techo propio. ¿Te lo imaginas? Al nenito tuyo ahí caminando por acá, como cuando eras chico y caminabas por el taller, que te comías toda la... Después te llenabas la boca de... Los bulones. Y las tuercas también. Te llenabas así. Sí, claro que sí. Bueno, me alegra que te guste. Escuchame una cosa. ¿Qué? Quiero decirte... ¿Qué? Vos, antes de venir para acá, hablaste con Roxy. Me atendió Alejo. ¿Y?
está con bronca, algo le pasa. Me parece que tiene bronca conmigo. Alejo, escuchame una cosa. No sabes que no aprendiste a tocar la puerta todavía. Bueno, tenés razón, me equivoqué. No sé tocar la puerta. Bueno, está bien, tenés razón, pero ¿por qué me tratás mal? ¿Por qué? Yo te trato bien a vos. No, yo te trato bien. ¿Vos me tratás bien? ¿Vos? Vos me estás ladrando todo el tiempo. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué problema tenés? Gasolero.